noches. ¿Os gusta el teatro? Sí. ¿Y el teatro participativo también? A mí no. El teatro participativo a mí no me gusta, pero hoy me he estado obligando a hacer un poco de teatro participativo. Entonces yo... Es participativo de cada uno, que no va a salir nadie, pero tenemos que hacer algo conjuntamente. Yo tengo unas fechas que acaban en 5 y nos vamos a aprender un haiku que rima con este número. Entonces, por un lado tenemos la fecha 5 y por otro haiku. El haiku es por el culo de la inco. Es haiku porque tiene 7 sílabas. Por el culo de la inco. Gracias a la sinalefa tiene 7. De la sinalefa hablamos otro día, porque la sinalefa nos la han colado desde pequeñitos. Bueno, eran palabras raras. Y luego nosotros decimos sinalefa como si dijéramos buenas noches, pero decimos sinalefa. Bueno, un ensayo rápido. 1945. Ya está, muy bien. Oreja a la plancha, o de grandes cineastas como Billy Wilder o Miguel Haneke, o de grandes políticos como Adolf Hitler y Arnold Schwarzenegger. Bueno, a estos dos le vamos a quitar lo de grandes y que cada cual añada lo que quiera. Naturalmente, con una nómina de notables como esta, es como para hacérselo mirar. Y claro, buscando psicólogos que expliquen semejante cosecha, me encuentro con Sigmund Freud, austriaco, cómo no, padre de la psicología moderna, muerto, aunque no lo parece, un funambulista testarudo que caminó toda su vida sobre la cuerda floja entre el sexo y la muerte. ¡El sexo! Una epidemia que viene y va y que parece extinguirse, pero que en realidad permanece latente y remonta al vuelo, aunque parezca mentira, ¡el sexo! ¿Un bien necesario o un mal prescindible? Pero si tenemos a los testimonios de alguno de estos personajes, podríamos dar un discurso transversal al tiempo que nos situaría en Viena como una ciudad poderosa, rica, creativa, conservadora y católica, muy catolicaca, que esconde tras esa máscara de virtudes una suerte de vida perversa y corrupta, sexo y muerte, una moneda de doble cara de uso corriente en esta sociedad que camina entre la hipocresía, el doble rasero y la apariencia, porque ya se sabe, ojos que no ven, corazón que no siente, ande yo caliente y ríase la gente, y sobre todo, no por mucho madrugar, amenaza más temprano, así somos, y así soy yo, testigo
y actor, un sincero hipócrita que prefiere enseñarles esta vena que me habita, me seduce y me extenúa, cuerpos que se buscan después de una mirada cruzada en plena calle, humedales surgidos del roce de un brazo en un mercado que buscan atrapar este cuerpo y devorarlo, bocas sedientas bebiendo sabina que emana entre las piernas, queridos contenidos surgiendo de letrinas sombrías e inhabitables, bocas sedientas, verbos conjugados con ansiedad, comer, chupar, morder, tal vez. Si has venido a esta vida a sufrir, por lo menos que mueras de amor, amor, que en mis brazos, amor, que nos coma la misma lombriz, que te podrás hacer de mí. Yo en tus vermis, ¿qué más da? Así suena bien mi ciudad. La Viena que se nos cuenta, una Viena en la que el sexo se va a prescindir de los envíos necesarios, se propaga como una epidemia imposible de parar, abriéndose paso en la maraña de la moral católica. Por las casas de los ricos, por las casas de los pobres, por las casas de todos, que son las casas de putas, que florecen como setas por toda la ciudad, jóvenes entre sí, viejos con viejos, viejos con jóvenes, y no. ¡Escalo! ¡Ya voy! ¿Qué te pasa? ¡Que voy ya! ¡Ya! 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 ¿Cómo que ya? ¡Ya, señor! ¡Ya era hora! Estaba comiendo. Comiendo, desayunando, merendando, almorzando y merendando. Escalo, que llevas al pie de la letra lo de las 5 comidas al día. Sí, señor. Escúchame, Escalo. Claro, señor. Voy a ausentarme de Viena y tengo que nombrar a un sustituto. Pero, señor... Exponerte los principios del gobierno me convertiría en un charlatán ante tus ojos. Admito que en la materia eres mucho más sabio que no. Señor, no sé... Solo me queda someter mi poder a tu sabiduría. Pero, señor, no... Admito que en la materia eres mucho más sabio que yo. Bueno, señor... ¿Conoces las costumbres de las gentes? Las leyes ciudadanas, el proceder de la justicia. Sí, señor. Así pues, escucha mi decreto del que no debes apartarte ni una coma. ¡Naturalmente! ¡Señor! ¡Llama a Ángelo! ¡Ángelo! ¡Ángelo! ¿Pero por qué? Le he escogido con especial cuidado para suplir mi ausencia y para poner muerte o clemencia según proceda. Voy a delegar en él toda mi autoridad. ¿Qué opinas? Bueno, señor Ángelo. ¿Qué piensas, Escalo? Si alguien en bien es digno de recibir tan alto honor y gracia. No te entiendo, Escalo. Aquí viene el señor. Ángelo. Siempre obediente a vuestras demandas. La ejemplaridad de tu vida es evidente. Tus méritos y virtudes irradian más allá de tu persona, a la manera de las antorchas, cuya misión no es darse luz a sí misma, sino iluminar el camino a los demás. El alma noble solo se prueba con actos nobles. Así pues, toma este decreto. Me marcho para atender importantes asuntos de Estado. En mi ausencia serás nos mismo en todo. Que en Viena la muerte y la clemencia vivan en tu lengua y en tu corazón. Escalo será tu segundo, como lo ha sido para mí. Toma el nombramiento. Señor, ponedme a prueba antes de asignarme tanta responsabilidad. ¡Tonterías! ¡Me he madurado y sopesado! ¡Acepta el cargo! La urgencia en partir es tan extrema que no me puedo entretener con los asuntos internos. Dejo desatendidas importantes cuestiones, sobre todo en materia de moralidad. La lujuria y la concupiscencia han convertido a Viena en un lupanar. Os daré noticias mías y espero ser informado de cuanto aquí suceda. Pero, señor... Adiós, Ángelo. Permitidnos que os acompañemos una parte del camino, que anunciemos a la ciudad que os ausentáis. La urgencia en partir no lo admite, ni por mi honor.
que no debes sentir ningún recelo. Me marcho solo. Amo al pueblo, pero no me gusta exhibirme ante sus ojos en busca del aplauso fácil. El cielo proteja vuestros planes. Una vez más, adiós, Ángelo. Y que los guíe y os traiga pronto. Adiós, Escalo. ¡Ángelo! Quiero hablar contigo. Claro, Escalo. Me gustaría conocer mis funciones en profundidad. ¿Por qué me preguntas eso? Tengo poder. Pero no he sido informado de su alcance ni de su índole. Ni yo del mío, Escalo. ¿Y entonces? Solo sé que eres mi subordinado. Quedo a tus órdenes entonces, Ángelo. ¡Por mi pluma! ¡No! ¡Vamos a brindar por mis huevos! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¡Por el duque Vincenzo! ¡Por Viena! ¡Por lo que queráis! Pero como el duque Vincenzo y los demás duques del imperio no firmen la paz con el rey de Polonia, la guerra es inevitable. ¡Brindo por la paz! ¡Pero no por la paz del rey de Polonia! ¡Amén! Con ese amén te pareces aquel pirata beato que se hacía a la mar con los 9 mandamientos en la mano. ¿No son 10? El que tachaba uno. ¡No robarás! Pues ese, justo ese es el que tachaba. ¡Claro! Porque los piratas se dedican a robar y ese mandamiento no les permite ejercer su oficio con dignidad. ¡Pues eso! ¡Ningún soldado reza por la paz! ¡Nos matarás! ¡Tachamos otro mandamiento! Además, tú nunca rezado. ¿Cómo que no? Una docena de veces, por lo menos. ¡Venga ya! ¡No mentirás! ¡Hay que tachar! A ver, listo, ¿cómo se reza? ¿En verso o en prosa? En román paladino no te jode y en cualquier religión. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Otro que tacho. Rezar es rezar, más allá de la raza, la religión, el sexo, la siesta, el sexo, la Hablando siesta. Hablando de la siesta, tú eres un holgazán redomado a pesar de que rezas. ¡Santificarán las siestas! ¡No! ¡Ese no lo taches! ¡Tú lo cumples! ¿Y tú? ¡Si estamos hechos de la misma tela! ¡Claro que sí! Como el orillo y el terciopelo de un mismo paño. Tú eres el orillo, socho y feo. ¡Y tú, terciopelo del más fino! ¡Sí, señor! Hecho de esa seda velluda, tupida, mullida y suave que tanto os gusta a los... ¡A los qué! ¡A los qué! ¡A los aterciopelados! ¡No dirás falsos testimonios! ¡Táchalo, táchalo! ¡Qué mano es la mía! ¡Eso! ¡No codiciarán los bienes ajenos! ¡Hay que tacharlo! Tenéis la boca tan sucia que ya me las apañaré para beber siempre antes que vosotros del vaso. ¡Eh! ¡Mirad! ¡Aquí viene Madame Quitapenas! ¡Ay! ¡Las enfermedades que me pillé bajo su techo me han costado! ¡Te pillé! ¡No cometerás actos impuros! ¡Tachado! ¿Cuánto? ¿Eh? ¡Las enfermedades! ¿Qué cuánto te han costado? ¡Adivina! ¡3.000! ¡Dólares! ¡Dólares, amigo! ¡3.000 dólares! ¡Que sufrí más que la madre que me parió! ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! ¡A tacha! ¡Ni uno! ¡No se salva ni uno! Sí. ¿Cuál? ¡Santificarán las siestas! ¡Ese sí que lo cumplo! ¡Y no dirás el nombre de Dios en vano! ¡Pues me cago en su divina providencia! ¡No digas eso, hombre! El pecado te va a perseguir hasta que te devore el tuétano de tus huesos. ¡Silencio y respeto! ¡Al cielo con ella! La Santa ¡Ay!
sea, soy alcahueta. De todos, esa mano. Vale. Se llevan a la cárcel a uno que vale por 5.000 de vosotros. La boquita guapo. ¿Y quién es? Claudio. ¿Claudio? El señor Claudio. Imposible. Claro que sí, vi cómo lo detenían y se lo llevaban a la cárcel. Bueno, vale, ya lo está. Basta ya de bromas. Es más, le cortan la cabeza en 3 días. ¿Estás segura? Eso dice. ¿Por qué? Oh. ¿Qué hay, señores? ¡Pompeyo! ¡Madame! ¿Traes noticias? Se llevan a la cárcel a un hombre. ¡A Claudio! No, a otro hombre. ¿Y qué ha hecho este? Un carnero. ¿Asado? En su jugo. ¿Y cuál es su delito? Pescar en río prohibido. ¿Carne o pescado? No lo entiendo. ¿Le habrá hecho un hijo a una casada? No lo sé, pero lo que sí sé es que ha convertido al marido de la casada en carnero. ¡Así, con su varita mágica! ¡Bueno, basta ya de bromas! Yo no me río. Hombre, unos por la guerra, otros por la sífilis, otros por el hambre o la pobreza me arrebatan a todos los hombres. ¡Me quedo sin clientes! ¿No habéis oído hablar de la proclama? ¿Qué proclama? Van a derribar todos los burdeles de los suburbios de Viena. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos antes de que lo hagan! ¿Y qué pasará con los del centro de la ciudad? Quedarán para apaciguarse mentales. Iban a derribarnos también, pero un burgués entradito en años, un sabio, sin duda, salió en defensa de nuestro gremio. Ese habrá sido Scalo. ¡El mismo! ¿Todas mis casas de putas de los suburbios van a ser derribadas? ¡Hasta los cimientos! ¿Y qué va a ser de mí? Cambiar de barrio. No te obliga a cambiar de oficio y yo siempre seré tu mano derecha. Nos hemos dejado la piel en el oficio. Nos tendrán lástima y consideración. ¡Vamos! Por la cuenta que les tiene. ¡Viene el alcaide con un preso! ¡Vámonos, Pompeyo! ¿Por qué? Por si acaso el alcaide se viene arriba y nos pone los grilletes a nosotros también. ¿Y Claudio? ¡Que se joda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para, alcaide! ¿Por qué me exhibes así ante todos? No lo hago por capricho. Pues llévame a la cárcel y ya está. Es una orden del señor Ángelo. Ah, así que ahora el señor Ángelo, cual semidios, nos hace pagar al peso nuestra culpa bajo la amenaza de la espada del cielo. Que hiera al que quiere, salva al que le place y, sin embargo, siempre es justa. ¡Alcaide! ¿Por qué lleváis preso a Claudio? Por exceso de libertad, amigo Lucio. ¿Cuál es tu delito? Así como el empacho es el padre del ayuno, el deseo es un veneno apetecible. Una vez que lo probamos, da más sed y bebemos de él hasta la muerte. ¿Asesinato? ¡No! ¿Lujuria? Puedes llamarlo así. ¡Vamos, vamos! ¡Alcaide! ¡Un momento, alcaide! Un minuto. ¡Tenéis un minuto! Escucha, Lucio. Esta es mi situación. Julieta es mi esposa, falta de la boda. Pero entre que sí y entre que no, me metí en su lecho. Y en esa intimidad se ha escrito nuestro amor con trazo grueso. Vamos, que está preñada. Sí. Y ahora Ángelo, deslumbrado por su nuevo cargo y por el poder que tiene, o porque quiere demostrar quién manda en Viena, o porque la tiranía forma parte de la esencia del poder, por mucho que nos cuenten, no sé, estoy confundido. Pero lo cierto, amigo Lucio, es que el nuevo gobernador ha desenterrado todas nuestras viejas leyes y las aplica contra mí. Tienes que hablar con el duque. Ha desaparecido. La calle dice que ha hecho mutis. Ayúdame, Lucio. Mi hermana Isabel ingresa hoy en el convento. Búscala y suplícale que hable con Ángelo. ¿Yo en un convento? Es mi última esperanza. Mi hermana es joven y habla ese lenguaje mudo e irresistible que emociona a los hombres por encima de todo. Vamos, señores, vamos. Seguro que tiene otras muchas cualidades que no nombras y que si nadie lo remedia han de perderse entre las piedras de un convento. ¡Lucio! Te ayudaré. No, padre, no, 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 no. De ninguna manera, no me toméis por blando ante las flechas del amor. Si os pido discreción es por razones más serias y maduras que las miradas de una jovenzuela en celo cualquiera. ¿Puedes revelarme esas razones? Bajo secreto de confesión. Muy bien, Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¡Hala, empieza! Padre, nadie como vos sabe cuánto he amado siempre la vida retirada y qué poco me han interesado esos enjambres donde se pavonea la juventud, la prodigalidad, la necia ostentación. Estamos en confesión y mentir es pecado. Te conozco desde hace tiempo. He confiado todo mi poder en Viena a Ángelo, un hombre firme ante el veneno de la concupiscencia, un inquisidor, un cura. No es preciso blasfemar. He propagado por la ciudad que he tenido que viajar a Polonia por asuntos de Estado. Y no es cierto. No. Mientes de nuevo. No queréis saber por qué lo hago. Gustosamente. Padre, tenemos leyes y normas muy severas, bridas y frenos contra los potros rebeldes. Sin embargo, llevan sin aplicarse 14 años. Engordan y se anquilosan como un león que no sale a cazar.
y se queda en su guarida. ¿Lo entendéis, reverendo? Lo que quieres decir es que nuestras leyes son letra muerta, que el desenfreno se burla de la justicia, que el niño le pega a la madre y que a misa no va ni Dios. ¡Toda la ciudad se ha convertido en un gran lupanar! Estaba en tus manos desatar a la justicia cuando hubieras querido y hubieras despertado más temor que ese tal ángel. Demasiado temor, creo yo, padre. No quieres que te teman, ¿no es así? Ay, padre, fui yo quien permitió que la ciudad se relajara hasta convertirse en un lugar licencioso y libertino. ¡Oh! ¿Con qué argumentos castigaría ahora lo que antes permití? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sería el peor de los tiranos! De aquellos polvos. Por los polvos, padre. Por los malditos polvos he confiado mi poder en bien a Ángelo. Él se encargará de resucitar las leyes en mi nombre, sin que su acción atraiga desprestigio a mi persona. Y para observar cómo gobierna, ¡oh!, me disfrazo como un hermano de vuestra orden. Así podré ver de cerca al pueblo y su gobernante. No lo sé. ¡Ay, padre! Enseñarme a comportarme como un fraile. Lo haré. Pero el hábito no hace al monje. Ángelo es riguroso, insobornable, férreo. No parece que la sangre fluya por sus venas. Veremos ahora si el poder corrompe, si uno es, ¡oh!, lo que parece. ¿Tú qué crees? No lo sé. ¡Esto es todo! ¿A qué se refiere la señorita? Las monjas no tenéis mayores privilegios. ¿No? Vaya. ¿Te parecen pocos? ¡Sí! ¿Cómo? Bueno, no. Bueno, sí o no. No sé. Pues a ver si nos aclaramos. ¿Por qué entras en el convento mañana? Yo no estoy pidiendo más, hermana. Yo lo que quiero es mayor austeridad y una disciplina más estrecha. ¡Más austeridad! ¡Sí! ¡Más disciplina! ¡Sí! ¡Lo que nos faltaba! ¿Quién llama? ¡Haya paz en la casa! ¿Es voz de hombre? Sí. Pues ve tú, Isabel. Tú que puedes, yo no. Que soy ya monja, monja. Pero tú, cuando seas monja, monja, ya no podrás hablar con ningún hombre, salvo en presencia de la Madre Superiora. Y aún así, tendrás que hacerlo cubierta por un velo negro, tupido, horrible. O podrás descubrirte, pero sin decir ni pío, ¿lo ves? ¡Cubierta! ¡Hablo! ¡Descubierta! ¡Cubierta! ¡Descubierta! ¡Austeridad! ¡Disciplina! ¡Hay alguien! ¡Vamos, mujer! ¡Aprovecha! ¡Allá! ¡Paz y dicha! ¡Salud, Virgen! Si es que todavía lo sois. ¿Qué os importa? Y debéis serlo, por el color rosado que adivino en esas mejillas ocultas. ¿Qué queréis? Busco a Isabel, novicia del convento y hermana del desdichado Claudio. ¿Por qué desdichado? ¡Busco a Isabel! Yo soy Isabel. ¡Noble y bella! Tu hermano te saluda. ¿Por qué desdichado? Porque está en la cárcel. ¿En la cárcel? ¡Está en el velo! ¿Qué ha hecho? Algo que si yo fuera su juez merecería condena de gratitud, tal y como están las tasas de natalidad en Viena. Os estáis burlando. Ha sembrado un hijo en el vientre de su amada. ¡Mentís! Aunque burlar doncellas es uno de mis pecados favoritos, esta vez mantengo la distancia entre lo que dice mi boca y lo que siente mi corazón. ¡No jugáis conmigo! ¡No juego contigo, figura celestial, criatura inmortal que renuncia a la gula y al placer, a la que me dirijo honestamente, como debo dirigirme, a una santa! ¡Estáis burlando! ¡Au! ¡Nada de eso! ¡Y olvidáis a mi hermano! Vuestro hermano y su amada se han abrazado a gusto. Y así como el que come, engorda. Así como el que siembra, recoge fruto en abundancia. ¡Así! El pletórico vientre de Julieta expresa la buena cosecha de tu hermano. ¿Mi prima Julieta? Sí, a las primas se las arrima. Y a las primas hermanas con más ganas, ya sabes. No, bueno, digo que es mi prima, pero no lo es. Bueno, pues tu casi prima es la tierra que Claudio sembró con esmero. Pues que se case. ¡No puede! ¿Por qué? Duque Vincenzo se ha ausentado de un modo muy extraño. Su ausencia la cubre el señor Ángelo. Y yo estoy aquí de recadero. ¿Y quién es Ángel? ¡El velo, por Dios! Ángelo es un hombre cuya sangre enfría el propio hielo. Un invierno infinito que no responde jamás al aguijón voluptuoso del placer. Salvo que sea para el estudio, la oración y el ayuno. Claro, ahí sí que se regocija. Bueno, es un hombre austero, no veo el problema. Ni yo, salvo que este hombre austero desentierra una ley que encierra a tu hermano y le condena a muerte. ¿A muerte? Le cortan la cabeza. ¿Hay alguna esperanza? No, salvo que tu capacidad de súplica
tenga la virtud de ablandar al señor don Ángelo el Augustero. Mi hermano quiere que yo interceda por él ante el señor Ángelo. Lo has entendido a la primera. Pero... Emplea todas las armas que tienes. Mi capacidad de súplica es muy pobre. Emplea otras armas. ¿Qué armas? Pero tú te has mirado, criatura. ¿Qué? Ve a ver a Ángelo y que aprenda que cuando piden las doncellas, los hombres otorgan cuales dioses. Y si imploran de rodillas, sus súplicas se aplican al instante, porque ellas son la tierra que nos da el fruto divino. Lo tendré en cuenta. Yo te acompañaré. Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Te espero fuera, Isabel! ¿Cómo te llamas? Lucio. ¡Espero, por Dios, Isabel, que te he visto! Claudio tenía un padre muy noble. No juzgamos a su padre. Sí, pero la sangre por la sangre. No hagamos de la ley un espantapájaros. Al final servirá de percha a las aves a las que pretende asustar. Supón que en algún momento el deseo juvenil te hubiese tentado. Supón. Seguro que hubieses cometido el mismo error que Claudio. ¿O no? Serías merecedor de morir como Claudio. Escalo. Una cosa es la tentación y otra muy diferente caer en ella. La justicia solo afecta a quien es descubierto infringiéndola. Claro está que un juez ha podido cometer ese mismo error u otros mucho peores. Eso no atenúa el crimen del preso. Escala, si me descubren cometiendo el mismo delito que ha cometido Claudio, deberá caer sobre mi persona todo el peso de la ley, sin esperar clemencia alguna. Eres demasiado duro, Ángel. ¿Y si te pillan a ti? ¿A mí? ¿A mí por qué? Escala, el reo debe morir. Se hará lo que tú digas. Encárgate de ello. Que el cielo le perdone y nos perdone a todos. Pues que se confiese. Los hay que se entregan al vicio de por vida y nadie les pide cuentas. Otros, en cambio, son condenados por un simple despiste. Así es la justicia. Si vemos una joya en el suelo, la recogemos. Si no la vemos, la pisoteamos. Así parece. Morirá mañana a las 9. ¡Vamos! ¡Entrad! ¡Ah! Si en una sociedad son honrados los que no hacen nada más que usar de sus abusos en las casas públicas, yo ya no sé lo que es la ley. ¿Cómo te llamas? Con permiso, excelencia, soy alguacil del pobre duque. Extraordinario. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Codo. ¿Codo? 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 ¡Codo! ¿Qué ocurre, Codo? Apoyo el codo en la justicia, señor. Traigo ante vuecencia ilustrísima, etcétera, etcétera. A dos notorios bienhechores. ¿Bienhechores? ¡Bienhechores! No son más bien malhechores. Con su permiso inabarcable no sé bien lo que son, pero sí sé que son unos verdaderos bribones, sin la menor impiedad que deberían tener los buenos cristianos. No sabes lo que dices. ¿Eh? ¿A qué se dedican? Señor, con su permiso. ¿Por qué no hablas, Codo? No habla porque no puede. ¿No puede? No, señor. ¿Por qué? Habla por los codos, se ha quedado sin palabras. ¿Y tú quién eres? ¡Este! Sí, ese. Este es por lo menos mitad tabernero, mitad chulo. ¿Chulo? ¡Chulo, chulo! ¡De putas! ¿Cómo lo sabes? Señor, sirve a la dueña de una de esas casas de putas que están derribando en las afueras, con su permiso. Ahora dicen que yo en una casa de baños, que para mí es lo mismo. ¡Una casa de putas, con su permiso! ¡Protesto, señoría! ¡De putas, de putas! ¡Silencio! ¿Tienes pruebas, alguacil? Señor, mi mujer, a la que detesto ante el cielo y ante vuecencia ilustrísima, etcétera, etcétera, estaba allí cuando aparecí yo por sorpresa, siguiendo las órdenes de vuestra suprema inteligencia. ¿Hablas de tu mujer? ¡Sí, señor! Gracias al cielo, es decente como ellas son. Sí, pero estaba allí en la casa de... ¡De putas, de putas! Y es decente. Me sabe mal por ella, señor, porque burdel sigue. ¿Y tú cómo lo sabes, alguacil? Pues por mi mujer, que estaba allí en esa casa como si tuviera incitaciones al pecado cardinal. Bien podrían haberla acusado de fornicio, adulterio e impudicias de toda especie. Si hubiera estado en esa casa con esto. ¿Pero estaba o no estaba tu mujer en esa casa? ¡Estaba! ¿Con estos? Por incitación de esa... Madame Overdone, la quitapenas. Con permiso de su señoría, eso no fue así. ¡Demuéstralo ante estos bribones, hombre honorable! ¿Trabucas las palabras o aciertas sin querer? ¡Que lo demuestre, te digo! Habla ya. Señor, la mujer de Codo, que está preñada, ha venido por su voluntad con antojo de... ¡Churro! En la casa de Madame Overdone solo quedaban dos... Dos churros, dos. ...que tenían dueño y que estaban, por así decirlo, en un plato de 3 centavos. Vuestra señoría conoce perfectamente esos platos. No son de porcelana, pero son buenos platos. ¡Los platos no importan! ¡Ve al grano! ¡No, señor! ¡Sí que importan! ¡Pero! Pero iré al grano. Como decía la señora de Codo, estando, como dije, preñada y con barriga, y como sigo diciendo, con antojo de... ¡Churro!
y no habiendo más que dos en el plato, que tenían por dueño, como voy a decir, a Maese Espuma, aquí presente. Y habiéndolos pagado él, como diré muy honradamente, pues si os acordáis, Maese Espuma, no pude daros las vueltas. Sí, me lo debe. Muy bien. Estando vos, si os acordáis, comiéndolos... Sí, me comía los churros. Muy bien. Pues como digo, señoría... Mucho digo y poco Diego. ¿Qué le hicieron a la mujer de codo para que él se queje? Vamos al Diego. Os lo ruego. Mirad a Maese Espuma aquí presente. Tiene 80 libras de renta al año. Así es. Muy bien, la verdad por delante. Pues el señor, estando sentado, como digo, en una silla baja, comiendo... Sí, me comía los churros. Muy bien, pues como digo... Esto es más largo que un día sin pan. Escaro, ocúpate tú de esto. Espero que encuentres la manera de azotar a esta panda de degenerados. A ver, alcahuete... ¿Me vas a decir de una maldita vez qué le hizo este hombre a la mujer de codo? Nada. Os lo ruego, señor. Mirad la cara de este caballero, buen Maese Espuma. Mirad a su señoría, es con buena intención. ¿Os fijáis en su pinta, señoría? Sí, señor, muy bien. No, no, no. Os ruego que lo observéis bien, señoría. Ya lo hago, ya lo hago. ¿Veis algún mal en su pinta, señoría? Pues no, no. ¿Vos creéis que Maese Espuma con esta pinta pudo hacerle ningún mal a la mujer de codo, señoría? Difícilmente. Codo, ¿tú qué opinas? Lo primero, con permiso, es que esa es una casa reputada. Luego él es un tipo reputado... Y su ama, mujer reputada. Pero si su mujer es más reputada que ninguno de nosotros. Mentira, señoría. Vil granuja, mentira, vil granuja. Aún está por llegar el día en que mi mujer sea reputada. Señor, él la reputó bien antes de casarse con ella. ¿Me vais a hacer perder el juicio? Miserable granuja, malvado Aníbal, que yo la reputé a ella antes de casarme con ella. Sí, la reputaste, la reputaste. Y yo la reputé a ella, güey, a mí, despídame como fiel alguacil del pobre duque. Y además empinas el codo, codo. Demuestra eso, vil Aníbal, o te demando por injuria. ¡Silencio! ¿Qué deseáis que haga con este miserable bribón, señoría? Pues como ha cometido delitos que no consigo que me cuentes, que prosiga con lo suyo hasta que sepas cuáles son. ¡Os lo agradezco, señoría! Ya veis la que te ha caído, vil granuja. Ya no te van a proseguir con lo tuyo, a ti te van a proseguir con lo tuyo. ¿Dónde naciste, amigo? En Viena, señor. ¿En Viena? Derzú. ¿Tus rentas de 80 libras al año? Así es. Y tú eres mozo de taberna, ¿verdad? Sí, señor, de Madanover, don una pobre viuda. Ya, Maese Espuma, no tratéis con mozos de taberna, os desvalijarán. Vete y que no vuelva a verte. Os lo agradezco, señor. ¡Me deben las huertas! Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Pompeyo, señor. Pompeyo, eres un alcahuete por más que pintes la cosa dándotelas de mozo de taberna, ¿no es cierto? La verdad, señor, solo soy un pobre diablo que quiere vivir. ¿Vivir cómo, Pompeyo, de alcahuete? ¿Te parece un oficio lícito? Señor, si la ley lo permite... ¡La ley! No lo permite, Pompeyo, ni lo va a permitir más en Viena. ¿Pensáis escapar a toda la ciudad de Viena? No, Pompeyo. Entonces, en mi humilde opinión, nada cambiará. Pues la nueva ordenanza es suave, solo ahorca y decapita. Si ahorcáis y decapitáis por semejante delito, dentro de 10 años Viena estará vacía y yo podré comprarme el mejor de sus palacios por el precio de un plato de... ¡Churros! ¿Os parece gracioso? No, señor. Pero si no os ahorcan antes, decid que os lo dijo Pompeyo. Hablando claro, Pompeyo... Si vuelvo a verte envuelto en quejas de puterío, te mandaré a azotar para colgarte después. Y ahora, en pago a tu profecía, por esta vez ve con Dios. Os agradezco el consejo, señoría, pero seguiré como dispongan el hambre y la fortuna. ¡Ya te van a proseguir con lo tuyo aquí! ¿Cómo? Acércate. ¿Cuánto hace que trabajas de algo así? 7 años y medio, señor. Ya me parecía que llevabas demasiado tiempo. Estarás agotado. ¿En tu barrio no hay más hombres capaces? La verdad, señor, pocos consejos para estas cosas. Menos mal que te tenemos a ti. Según los eligen, me piden a mí que los reemplace y yo lo hago por unas pocas monedas, señor. Ya me lo imaginaba. Puedes irte. ¿Cómo? Señor.
se me va de la cabeza la muerte de Claudio. ¿Qué ocurre, Escalón? Sigues firme en tu decisión. Mañana ejecutarás a Claudio. Ya te lo he dicho. No conozco época ni clase social que no haya cometido el mismo delito. Y tiene que ser precisamente él quien muera. ¿Por qué lo preguntas otra vez? ¡Por no precipitarnos! Ya he dado la orden. He visto casos en los que tras la ejecución la justicia se ha arrepentido. Eso es cosa mía, Escalón. Tú cumple con tu trabajo. O deja el cargo. Creo que podemos apañarnos sin ti. Ya. ¿Y qué hacemos con Julieta? Ha salido de cuentas. ¿La dejamos pariendo en la cárcel o la matamos también? Que la lleven a un lugar más adecuado. Que tenga lo necesario, pero sin lujos. ¡Y date prisa! ¡De Viena! ¿Tú qué vas a hacer de Viena, hombre? ¡Lucio! Tú sí que eres de Viena, pero los perros de fuera no son de Viena. La hermana de Claudio está aquí y quiere veros. Dile que pase. ¿Tiene una hermana? Sí, señor. Una doncella virtuosa que está a punto de ingresar en un convento si no lo ha hecho ya. Bienvenida. Señor. Voy a cumplir tus órdenes. Espera. Quédate un poco. ¿Qué deseáis? Os habla una mujer triste y suplicante. Os pido que me escuchéis, Excelencia. ¿Cuál es la súplica? Hay un vicio que detesto por encima de todos, la lujuria. No quiero disculpar ese vicio infame, al contrario, que la ley lo barra de la ciudad. Y sin embargo he de hacerlo. Y así estoy en guerra entre querer y no querer. ¿Eso es todo? Tengo un hermano condenado a muerte. Lo sé. Os ruego que sea condenado a su delito y no a mi hermano. Condenar el delito y no al autor. La ley es justa, pero demasiado severa. Mi cargo sobraría si condenase un crimen cuya pena está ya legislada, dejando impune al criminal. Tuve entonces un hermano. Quedad con Dios, Excelencia. ¡No te rindas! Ángelo. Agárrale de la ropa, suplícale de rodillas. Eres muy fría, parece que pides sal a un vecino. ¡Vamos! ¡Tiene que morir! No hay remedio. Sí. Yo creo que podríais ser clemente sin temor a Dios ni a nadie. No quiero hacerlo. Pero podríais si quisierais. No puedo hacer lo que no quiero hacer. Lo haríais si vuestro pecho albergara una mínima parte de la piedad que yo siento por mi hermano. Ya es tarde. ¡Tarde! Si yo digo una palabra, puedo retirarla. No hay ningún atributo de la grandeza que otorgue tanta virtud como la que otorga la clemencia. Mi hermano Claudio, en vuestro lugar, sería mucho más indulgente con vos si hubierais cometido el mismo pecado. Os ruego que os vayáis. Ojalá tuviera yo vuestro poder y vos fuereis Isabel. Os demostraría lo que es ser juez y lo que es ser reo. Malgastáis vuestra energía, es la ley quien condena a vuestro hermano. Todas las almas estuvieron condenadas una vez y Dios halló el remedio. ¿Qué sería de vos si juzgase vuestros actos él, que es la perfección de la justicia? Aceptadlo. Pensadlo bien y la clemencia brotará en vuestros labios. Es la ley, no yo, quien condena a vuestro hermano. ¡Salvadle! Si fuera mi pariente, mi hermano o mi hijo, actuaría del mismo ¡salvadle! Modo. ¡Salvadle! ¡Morirá mañana! ¿Tan pronto? No está preparado. Dadle tiempo para conocer a su hijo. ¡Utiliza otras armas! ¿Quién ha muerto antes por esta falta? Y la han cometido muchos. La ley estaba adormecida, pero no muerta. Si el primero en violar la ley hubiese pagado por ello, otros habrían evitado el exceso y la lujuria. ¡Corrómpele! ¡Mostrad compasión! ¡La muestro al impartir justicia! ¡Vos seréis el primero en condenar a mi hermano! ¡El primero en sufrir vuestra condena! Alguien tenía que ser el primero. ¡Es fantástico tener la fuerza de un gigante, pero abusar de ella es tiránico! ¡Que le corrompas! Si un capitán grita una orden, pero si lo hace un soldado, es desacato. ¿Por qué dices eso? Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os volverán a medir. Mateo 7:2. Quedad con Dios. ¡Quiere corromperos! ¡Volved! Corrompeme. Sí. Con los regalos que el cielo compartirá con vos. ¿Con qué regalos? Pues no con dinero ni con piedras preciosas, sino con preces.
que subirán al cielo y entrarán en él antes del amanecer. Plegarias de almas incorruptas, vírgenes que ayunan y no entregan su espíritu a nada temporal. Muy bien. Venid a verme mañana. ¿A qué hora? A cualquier hora antes del mediodía. ¿Y Claudio? Siguiendo vuestras súplicas, alargaré su agonía. Un día. Fuera. ¡Fuera! Dios os guarde. Guarde de ti, de tu virtud, porque camino entre la tentación y la plegaria. ¿Qué me está pasando? ¿De quién es la culpa, suya o mía? ¿De quien tienta o del tentado? ¿Quién peca más, eh? ¿Quién? Ella no tienta. Soy yo quien, tendido al sol junto a la violeta, me pudro como la carroña al calor de la belleza y la virtud. ¿Es posible que la mujer virtuosa nos excite más que la indecente? Habiendo tantos lugares para ello, queremos arrasar el santuario y convertirlo en un lupanar. ¿Dónde estás, Ángelo? La deseo groseramente solo porque es virtuosa. Salvaré a su hermano. Cuando roban los jueces, los ladrones tienen potestad para robar. Cuando de las cenizas resurja el hombre culpable para sí. Entonces, cuida. Deseo volver a oír su voz. Disfrutar de su mirada. La amo. Es astuto el enemigo. Para pescar un santo. Pone santos en su anzuelo. La tentación más peligrosa es la que incita el deseo. Por amor a la virtud. Jamás me excitó la ramera con su doble encanto de naturaleza y arte, pero esa joven casi novicia me vuelve... Hoy me reía del amor y me preguntaba cómo era posible caer en semejante estupidez. Yo, que no creía en el amor, me da igual. Salud, alcaide. Señor. Si es que lo sois. ¡Lo soy! Os saludo, hijo mío. ¿Qué deseáis, padre? La caridad me empuja a sosegar las almas afligidas que están en esta cárcel. Reclamo mi derecho a visitarlas y a conocer la naturaleza de sus faltas para poder consolarlas. Pues empiece por Julieta, padre, ¿qué falta le hace? ¿Quién es? Una señorita que ha cometido actos impuros, presa de sus ardores juveniles y, claro, espera un niño. ¿Y el padre? El padre ha sido condenado a morir. Lo cierto es que está más en la edad de cometer la misma falta reiteradamente que de morir por ella. La hermana del condenado ha pedido el indulto al señor Ángelo. ¿Cuándo le ejecutan? Creo que mañana. ¿Poco tiempo? Sí. ¿Puedo verlos? ¡Que traigan a Julieta! ¿A los dos? Padre, no sé si... Os lo ruego. Está bien. Voy a buscar a Claudio. ¿Te arrepientes del pecado que crece en tu cuerpo? Llevo con paciencia mi deshonra, padre. Yo te ayudaré a juzgar si el arrepentimiento es sincero o si es fingido. Aprenderé gustosa. Julieta. Claudio. Tú eres Claudio. Lo soy, padre. ¿Y esperas que te indulte el señor Ángelo?
La esperanza es la única medicina para los miserables. ¿Por qué él y no yo, padre? ¿Amas al hombre que te mancilló? Tanto como amo a la mujer que le mancilló a él. Parece que estabais de acuerdo en fornicar. ¡No! ¡Sí! Entonces tu pecado es más grave que el suyo. ¡No lo es! ¡Lo es, padre! ¡Lo es! ¡Que me maten a mí! Eso no es posible. ¡Julieta! ¡Estás embarazada! Si te arrepientes por amor a Dios... ¡Me arrepiento porque Claudio puede morir! Pero gozo con el recuerdo de mi deshonra. Y espero clemencia. Mañana morirá. Mañana. ¿Qué? No lo dudes. Entonces dejadnos disfrutar nuestro último mañana. Debo confesar a Claudio. Claudio. Vamos, vamos. ¡Claudio! Vamos. El amor es injusto, padre. Te obliga a vivir una vida condenada por la muerte del ser amado. Cuando de las cenizas resurja el hombre. Pero no puedo. Quiero pensar, pero no puedo. Me disperso entre pensamientos y oraciones. Mis plegarias se vacían porque mi imaginación no se aparta de Isabel. Dios está en mi boca, insípido, mientras mi pecho se alimenta de un mal obsceno que no me abandona. Yo, que no creía en el amor, me da igual, someterá a mi deseo. Su cuerpo descubierto mientras rezo. Su cuerpo descubierto. Profanado, violado por mi mano, no consigo apartar de mi imaginación esa imagen lastiva. Gobernar es como un buen libro releído que me aburre. Lo cambiaré sin dudar por dos minutos con esa mujer sometida a mi deseo. Posición. Apariencia. Disfraces. Que atemorizan a los tontos y engañan a los que creen que saben. Sangre es... ¿Sangre? Bulle sin control, como un río desbocado, arrastrando troncos y piedras en su huida. ¡Ángelo! ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¡Isabel quiere verte! ¿Eh? ¡Isabel! Que pase. Falta el aire. El corazón parece querer salirse de mi pecho. Necesito oxígeno. Necesito respirar. ¿Señor? ¿Qué quieres, Isabel? Conocer vuestra sentencia. Preferiría no tener que decirte lo que te lo imaginas. Prefiero no imaginar. Vuestro hermano ha de morir. Quedad con Dios, Excelencia. Ángelo. Podría vivir como vos o como yo, pero ha de morir. ¿Esa es vuestra sentencia? Sí. ¿Cuándo? Dejadnos solos, os lo ruego. ¿Cuándo? Yo también os lo ruego. ¿Cuándo qué? Quiero saber si el tiempo es corto o largo para que mi hermano pueda prepararse y salvar su alma. ¡Podrítate, inmundo orbicio! Dios le perdonará. Da lo mismo indultar al asesino que arrebata la vida a un buen hombre que perdonar la lascivia a los que violan el sagrado sacramento creando vidas ilegítimas mediante engaños. Así es en el cielo, pero no en la tierra. ¿Lo piensas? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que la ley ajusticie a tu hermano salvarle, entregando tu cuerpo al placer impúdico como esa Julieta a la que la ha deshonrado? Os juro que entregaría mi cuerpo mil veces antes que mi alma. No hablo de tu alma. Los pecados cometidos suman, pero no cuentan. Os entiendo. No afirmo nada, no puedo argumentar lo que no creo. Pero dime, yo que soy la ley, condeno a muerte a tu hermano. Si salvaras su vida cometiendo un pecado, ese pecado no sería un acto de caridad. Sería caridad y no pecado. Si pecases tú, pecado y caridad también estarían equiparados. Si pego suplicando por su vida, que el cielo me lo impute. Si pecáis vos perdonándole, os juro que rezaré cada mañana para que vuestra falta se añada a mi cuenta.
No estamos hablando de lo mismo. O eres ignorante o lo finges. ¡Y eso no está bien! ¡Dejadme ser ignorante! Supongamos que una persona cuyo crédito ante el juez pudiera salvar la vida de tu hermano te deseara perdidamente. ¿Estarías dispuesta a entregar tu cuerpo a esa persona si fuera la única posibilidad de salvar esa vida? Salvarla indignamente no es lo mismo que pedir su indulto. Pensé que la ley te parecía excesiva. Pensé que el desliz de tu hermano más que un vicio era una broma. Si disculpo lo que aborrezco es por el bien de un ser querido. ¡Todos somos frágiles! ¡No es más que otros! ¡Las mujeres no son frágiles! ¡Como los espejos! Que con la misma facilidad que crean nuestras imágenes se rompen partiéndolas en pedazos. Así somos. Dios nos ayude. Los hombres se degradan hasta convertirse en escoria maltratándonos. Utilizan su fuerza para camuflar su inmensa debilidad. Te amo, Isabel. Mi hermano amó a Julieta y le vais a condenar por eso. No lo haré si tú me amas. ¿Me estáis poniendo a prueba? Solo digo lo que pienso. ¡Eso pensar! Por mi honor, créeme. Y amar lo que me pedís, sino perversión. Eres un hipócrita, Ángelo. Voy a denunciarte. Hipócrita. ¿Quién va a creerte, Isabel? Firma, al instante del indulto de mi hermano, te juro que voy a gritar por toda la ciudad hasta agotar mi voz. ¿Qué clase de hombre eres? Mi nombre impoluto, mi vida austera, mi alegato contra ti, sobre todo mi cargo, convertirá en tu verdad. En calumnias infundadas y a ti, en una mentirosa vengativa. ¿Quién va a creerte, Guarda tu recato y ven a mi cama. Salva a tu hermano, Isabel. O si no, no solo morirá, sino que lo hará de un modo lento, doloroso, insoportable. ¿Quién va a creerte, ¿Quién? Piénsalo. Estoy hasta mañana. ¿Quién va a creerme? Bocas corruptas que con la misma lengua condenan o absuelven a capricho sin que importen la ley, ni la verdad, ni la justicia. ¿Quién me creería si lo contara? Voy a ver a mi hermano. Le diré lo que ha pasado y le ayudaré a morir en paz. A pesar de su delito, su honor es tal que preferiría que le cortaran 20 veces la cabeza antes de ver una hermana mancillada, manoseada y violada por una bestia. Yo seré casta. Mi hermano morirá. Triste este día. Dile a la vida. Si te pierdo, pierdo algo que solo los necios querrían tener. Somos un juguete de la muerte. Nos empeñamos en rehuirla, pero corremos como locos a su encuentro. La vida no es noble ni valiente. El sueño, que tanto se le parece, es su mejor momento. Y sin embargo tememos a la muerte, que es solo eso, un largo sueño. La vida no es feliz. Desea lo que no posee y olvida lo que tiene. No tiene más amigos que la enfermedad. ¿Qué hay de digno en eso de vivir? Que venga entonces la muerte. Triste gode al solvo, a pecatis tuis, in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Quiero hablar con Señor, sé bienvenida. ¿Sois vos Claudio? No. Quiero hablar con Claudio. Ella es Isabel, la hermana de Claudio. ¿Y tú eres? Es mi amigo Lucio. Ya. Os dejamos solos. Alcaide. Señor. Llevadme donde pueda escucharles a escondidas. Isabel. ¿Qué esperanzas hay? Muy buenas. Las mejores.
Ángelo tiene negocios en el cielo y te nombra su embajador eterno, así que espabila que partes mañana. No hay remedio. Puedes vivir. Hay una clemencia diabólica en Ángelo que si le imploro te salvará, pero que te encadenará de por vida. ¿Prisión perpetua? Algo así. ¿Qué tengo que hacer? Tú nada. ¡Déjate de rodeos, Isabel! ¡Te temo, Claudio! ¿Tiemblas? Tiemblo ante la idea de que prefieras vivir deshonrado a morir con honor. ¿Qué ha pasado, Isabel? Ese ministro de aire santurrón, ¿eh? Ese falso cura de rostro impávido y palabra mesurada, ese miserable que encarcela a la juventud para limpiar la ciudad de lujuria. Es un demonio repleto de mierda hasta el cuello. Un cerdo, un corrupto. El bueno de Ángel. El astuto diablo disfraza de bondad al peor de los hombres. ¿Pero qué te ha hecho, Isabel? Todavía nada. Pero si le entrego mi virginidad esta noche, tú vivirás. No me lo puedo creer. Pues créetelo, te indultará a cambio de mi cuerpo. No lo harás. Si fuera mi vida, la arrojaría como un pedo por salvarte. Gracias, Isabel. Prepárate a morir mañana, Claudio. De manera que la pasión y el deseo impulsan a Ángelo hasta el punto de burlar la ley que pretende imponer. ¿Y no te imaginas cómo? No creo que sea pecado. No. ¡No! O si lo es el menor de los 7 pecados capitales. ¿Cuál? La lujuria. Mortal. Es pecado mortal. Si fuera mortal, siendo el tan listo, querría ser castigado eternamente por un lance momentáneo, por un instante de placer. Pero eres tú mi hermano. Isabel. No te conozco. La muerte es horrible. La vida sin honra también. Sí, pero morir sin saber a dónde vamos y hacer en fría rigidez, pudrirse. Pero quiero escuchar. La vida más negra y detestable es la gloria al lado del terror que da la muerte. Voy de aquí. Ayúdame a vivir. No quiero. Hermana. No puedo. El pecado que salva la vida de un hermano es caridad. Pecar por caridad. La misma falacia que me soltó Ángel. Yo lo haría por ti. Te costaría poco. Soy tu hermano. No, ya no lo eres. Bastaría con que dejaras caer este hábito para salvarme. Con el hábito puesto. Es mi vida. Y la mía. Me condenas tú, Isabel. No sé. Si dispones de tiempo, me gustaría hablar contigo, Isabel. No es tiempo lo que me sobra. Creo que sería provechoso para ti. Está bien. Alcaide, dejadme un rato con la joven. Llevaos a Claudia. No. Mi propósito y mi hábito garantizan que será un encuentro casto. Isabel, la mano que te ha hecho hermosa, te ha hecho buena. Esa bondad que sin esfuerzo prodiga la belleza, hace que la belleza pierda pronto su bondad. Pero la gracia, que es la esencia de tu alma, mantendrá siempre bello tu cuerpo. ¡No me interesa mi cuerpo! Pues a ese bello cuerpo ha ofendido Ángelo. No debería sorprenderme. He visto a tantos caer en la tentación de la carne. ¿Has pensado qué vas a hacer para satisfacerle y salvar a tu hermano? No haré nada. Tal vez el duque podría ayudar. ¡Qué engañado está el duque con Ángelo! Si regresa, hablaré con él, denunciaré a ese corrupto. No te servirá de nada. Ángelo se defenderá diciendo que solo quería ponerte a prueba. Lo sé. Solo veo una salida. ¿Cuál? Que aceptes la indecente propuesta de Ángelo y que acuda otra mujer en tu lugar. De ese modo salvaría la vida de mi hermano. Tu reputación permanecería intacta y Ángelo quedaría en evidencia. ¿Pero quién? No sé. Una ramera. ¡Padre! No conozco a ninguna mujer que pueda participar en este engaño, a menos que sea una ramera. ¡Yo conozco una! ¿Tú eres? Lucio. ¡Soy Lucio! Tú no estabas... Estaba, padre, estaba, pero ahora estoy aquí. Bueno, pero no quiero saberlo. ¿A quién conoces? A Mariana, padre. Otra víctima de Ángel. ¿Otra víctima? Sí, sí, Mariana. Podríais hacerle un servicio merecido a una mujer agraviada por Ángel y salvar a Claudio sin que nadie toque un pelo a nuestra Isabel. Eso le gustaría mucho al duque ausente. ¿Cómo lo sabéis? Quiero decir que si por casualidad regresara, creo que le agradaría mucho. Bueno, sigue hablando, Lucio. Mariana es una mujer bella y honrada que se arruinó y tuvo que cambiar sus palacios por los de Madame Overton. Era la prometida de Ángelo, pero entre el compromiso y el día de su boda, su hermano naufragó y con su barco se hundió su hermano, su dote y su futuro matrimonio. ¿Qué pasó? Ángelo incumplió su compromiso, la despreció y la humilló, dibujándola como una mujer amoral y licenciosa, indigna de ser su esposa. Sí, pero ¿por qué aceptaría esa mujer nuestro juego? Para sobrevivir acepta encuentros con hombres, es una mantenida, una ramera, justo lo que buscaba. Ya, pero ¿qué ganaría ella? Venganza, amor. ¿Amor? El amor está loco. Bien. Isabel, ve con Ángelo. Lleva ese mismo hábito y perfúmate. ¿Perfumarme para qué? Hazme caso. Conozco a los hombres. Cede a su deseo. Consiente en toda su demanda, pero con condiciones. La primera, que sea rápido.
La segunda, que sea de noche y sin palabras. Y la tercera, que el lugar lo escojas tú. Si Ángel lo acepta, le pediremos a esa tal... Mariana. Mariana, que acudo a la cita en tu lugar con tu mismo perfume. Vaya con el fraile. Yo no lo habría dicho mejor. Así salvaremos a tu hermano y tu honra, Isabel. Mariana quedará resarcida y el juez corrupto juzgado. ¿Qué piensas? Ya no sé si podré hacerlo. Ahora depende de ti. ¡Lo harás! Lo haré. Pero vamos a necesitar al duque. ¿Al duque para qué? Tú ve con Ángel a toda prisa. Y tú a casa de Mariana. ¿Y usted? Yo voy contigo, Lucio. ¿Pero hay o no hay noticias del duque, padre? Que yo sepa ninguna. ¿Tú sabes algo? Solo rumores. ¿Qué rumores? Que si anda mendigando ayuda al emperador de Rusia, que si la mendiga en Roma... No lo sé, pero esté donde esté, no creo que esté mendigando. Abandona la ciudad para usurpar el papel de mendigo. ¡Él, que nació duque! No abandonó sus responsabilidades, nombró a Ángelo para que pusiera orden. Es una decisión rara, extraña, loca y un poquito cobarde, si se me permite, padre. ¿Estás llamando cobarde al duque? Me temo que sí. ¡Cobarde! Explícate. Entre nosotros, padre. Así como si fuera en secreto de confesión. El duque no se atrevía a poner orden y nombró a Ángelo, un hombre que mea hielo, un hombre engendrado por dos bacalaos, un hombre impotente y cruel. ¡Tienes la lengua muy larga! ¡No es cruel! Matar a un joven por hacer el amor apasionadamente a su novia. Bueno, el sagrado sacramento del matrimonio establece no las condiciones... No me interesa lo que piense la iglesia, padre, sino el duque. ¡El duque! Pues pregúntale al duque. Ya querría, ya. Pero como no está... ¿Qué habría hecho el duque? Yo responderé por él. ¿Y qué habría hecho el duque? Antes que ahorcar a nadie por engendrar 100 bastardos, habría pagado la crianza de 1000. Exageras. Conocer el caso la hacía indulgente, padre. Pero el duque era un experto en las cuestiones del placer. Jamás oí acusar al duque de mujeriego. Esa afición no la tenía. Está equivocado, padre. No lo estoy, hijo. No está. ¡Que no lo estoy! ¿Cómo que no? ¡Que no lo estoy! ¿Que no? ¿Y qué me dice de aquella mendiga cincuentona a la que siempre metía unas moneditas en el escote? ¡Limosna caritativa! ¿Qué? ¡Yo qué sé! Y lo que le metía primero también era limosna... ¿Qué insinúas? Porque el duque tenía sus rarezas, sus caprichitos, sus cosas. ¡Le ofendes! Y también bebía, si se me permite. ¡No bebía! ¡Bebía, bebía, bebía! ¡No bebía! ¡El duque no bebía! ¡El duque jamás probó una...! ¡Empinaba el codo como el que más! El duque era un sabio. ¡Claro! Era Platón, Séneca, Kant, Kierkegaard. Eso era, no te jode, un compendio. La enciclopedia. ¡Shakespeare! Eso era el duque. ¡Shakespeare! Me agita la envidia. Me agita la rabia. Mi muy querido padre, se hereda un ducado, pero la sabiduría se cultiva. ¡Shakespeare no era duque! No creo que conozcas al duque tan bien como dices. ¡Era íntimo suyo! Como lo son todos los súbditos de sus respectivos duques. Por mucho que se escondan, disimulen o mientan, lo sabemos todo de ellos. Si comen carne, pescado o verdura. Si leen o fuman puros. Si beben o mean hielo. Si ríen, si lloran, si tienen amantes, si cazan elefantes. Conocemos sus contradicciones mejor que ellos. Porque en ellos nos va la felicidad. Nada le gusta más a un duque como que le complazcan. Y nada como conocer a un duque para poder complacerle. Que respondan de él sus propios actos. Conozco bien al duque. Hablas como un ignorante, como alguien de quien la inquina ha hecho perder el juicio. Yo también te conozco, Lucio. Y le amo. Pues entonces que el amor hable con más conocimiento. O el conocimiento con más amor. Amor y verdad no son incompatibles. ¿Ah, no? Bueno, a veces sí. Si el duque regresa, te llamaré para que hables en su presencia. Si has dicho la verdad, ¿la sostendrás valientemente? ¡La sostendré! ¡Ya! ¡Ojalá hubiera regresado ya el duque! Ese representante castrado que ha dejado al mando va a despoblar estas tierras. ¡Hasta persigue a los gorriones por lascivos! El duque, entre copa y copa, resolvería estos asuntos en privado. ¡No tiene remedio! Rezad, padre, para que el duque regrese cuanto antes. Pero os lo repito, los viernes no se privaba de la carne y siempre estaba dispuesto a darse un buen morreo con una mendiga vieja, aunque le sea ajos y a pan pasado. No existe poder ni grandeza humana que escape la crítica. La lujuria ofende la virtud más pura. Estoy de acuerdo, padre. Pero digamos que el poder tiene una idea peculiar de la grandeza, la virtud y la calumnia. Para la ciudad, la grandeza no existe. La virtud es demasiado cara. Y la calumnia es su desahogo. ¡No tiene remedio! El poder lo ocupan pocos. Por el contrario, la ciudad está superpoblada. ¿Quién se acerca más a la verdad, padre? ¡Vamos, director! ¡Decidle al duque que lo dije yo! ¡Mira que estabas advertido! ¿Qué pasa aquí? ¡Que no tiene remedio!
sigue vendiendo hombres y mujeres a todas horas como si fueran bestias. ¿Qué ofensa te ha hecho este hombre, alguacil? Señor, ha ofendido a la ley por alcahuete. ¿Alcahuete? ¡El mejor alcahuete! Dios os bendiga, fraile padre putanero. ¿Pero qué dices, hijo? No, no le haga mucho caso, padre. Confunde los términos. ¿Y tú quién eres? Un hombre que vive de su trabajo. Incitas a cometer un terrible pecado como forma de vida. Piensas lo que es llenar el buche o cubrir tu cuerpo con lo que ganas en ese negocio tan inmundo que ejerces. El mundo ha dejado de ser divertido cuando entre dos usureros se arruina el más alegre y el más perverso prospera. ¿Tú crees que es vida una ocupación tan hedionda? Un poco sí que hiere, padre, pero puedo asegurar. ¡Alguacil, llevaos a este hombre! ¡Señor! Primero tengo que llevarle delante del señor Escala, que no tolera a los puteros. Este ya le tenía bien advertido. Le va a caer un buen nombramiento. ¿Nombramiento? Nombramiento, sí. ¿No? Los términos, padre, que los confunde. Veremos si no le cae la horca. He aquí un caballero, un amigo y un fiador. ¿Qué hay, noble Pompeyo? ¿Cómo va tu amante? Mi corazón la echa de menos. La verdad, señor, se comió toda la carne y ahora está a dos velas. Eso está bien. Chulo preso, puta fresca. Es lo justo, lo propio. Yo iré a verla y toda la cárcel, Pompeyo. Di que vas de mi parte. Mi buen señor, espero que seáis mi fiador. Pues no voy a serlo. Rezaré para que te aumenten el encierro. ¡Lucio! ¡Jódete como Claudio! ¡Alguacil, llévate a este hombre! ¡Andando, amigo, vamos! ¿Entonces no me fiarás? Ni entonces ni ahora. ¡Para Pompeyo! ¡Vamos! ¡Alguacil! ¡Bueno, bueno! ¡Hombre! ¡A vos os andaba yo buscando! ¡A la cárcel con ella! Señor, sed bueno conmigo. Vos tenéis fama de indulgente. Fuiste advertida hasta tres veces. No hay indulgencia que soporte esa presión. ¡Madame! ¡Pompeyo! ¡Bonita reunión! ¿Qué ha pasado con esta mujer? Es la madre de todas las rameras de Viena. ¿Lucio? ¡Lucio! ¡Señor! Me ha denunciado un tal Lucio, el mismo que dejó preñada a Katia Camas habiéndole jurado matrimonio. El niño va a cumplir un año y medio por Santiago, se lo he criado yo y mirad cómo me trata este canalla. Yo no te he denunciado. ¿Cómo que no? Si soy tu mejor cliente. Lucio, acércate. ¿Has oído la acusación de esta madama? Sí, claramente. ¿Y qué tienes que alegar en tu defensa? Nada. El juicio será breve entonces. Breve sino juicio, sino pantomima, como se acostumbra. Esa es una acusación grave que puede sumarse a... ¡Nos conocemos hace demasiado tiempo, Escalo! No tengo más que decir. Esa será tu defensa, que me conoces. Que os conozco y que sé que el mundo entero está partido en dos mitades. Una que sangra bajo el peso de la otra, soportándola, nutriéndola. Una que vive a costa de la otra y que no tiene suficiente con todo lo que tiene. Que es insaciable, corrupta, oscura y putrefacta, hasta el punto que no contenta con vivir de esas lágrimas holgadamente, quiere cortar cualquier momento de goce que ayude a vivir esas vidas miserables. Una que ríe las lágrimas de la otra. Te acusan de fornicio y recurres a filosofar. En una están estos pobres diablos y en la otra estás tú. ¿Y tú? ¿Tú dónde estás, Lucio? ¡En medio! Mitad golfo, mitad pobre diablo. Eres un demagogo. Como tú, Escal. Dejes una maraña de discursos, normas y posas para crear tu figurita. Pero te conozco, Escalo. ¿Cuántas putas declararían que han visto tu trasero fofo culear sobre ellas? ¡Qué va! ¡No lo tiene fofo! ¡Mi señor tiene un buen culo! ¡Ey! ¡Algo así! ¡Vamos de una maldita vez a esa ramera y a su socio! ¡Bueno! ¡Algo así! ¡Dile al alcaide! De parte del señor Ángelo, que no va a ceder. Claudio morirá mañana. Le digo al alcaide, de parte del señor Ángelo, que Claudio morirá mañana. ¡Mañana! ¡Eso! ¡Vale! Adiós, abuelo. ¿De dónde venís, padre? Soy hermano de una orden pía, recién llegado de Roma por el expreso deseo del Santo Padre. ¿Qué hay de nuevo por el mundo? Nada, salvo que la virtud está tan enferma que solo se curará muriéndose. La lujuria y la corrupción se extienden como la mala hierba sobre la faz de la tierra. Vivimos tiempos oscuros. Más de lo que yo me imaginaba. El señor Ángelo es la ley en estado puro. Nuestro amado duque prefería la alegría de los otros más que la suya. Pero, desgraciadamente, está ausente. ¿Y Claudio? Nada cambiará el destino de ese pobre muchacho. Voy a verle. Adiós, padre. La paz sea con vos. El tiempo se nos agota, padre. Ya debemos estar cerca de casa de Mariana. Esos labios... Llévate.
Siento haber sido encontrada así. La música de Lucio me consuela. Bien, pero cuidado, porque el embrujo de la música hace bueno al mal y pervierte al bien. Lo tendré en cuenta, padre. Bien, allá no seáis. ¿Cómo ha ido con Ángelo? Bien. Hija, te ruego que nos dejes solos un momento. Enseguida te llamaré y lo entenderás todo. Bien, estaré cerca. Sé bienvenida, Isabel. ¿Qué ha pasado con Ángelo? He elegido el sitio. Ángelo tiene un jardín rodeado por un muro que da una viña por el lado de Poniente. Me ha dado la llave y allí le he prometido acudir a medianoche. ¿Sabrás encontrar el camino a oscuras? Mira que por la noche todos los gatos son pardos. No, Ángelo me ha indicado dos veces el camino entre susurros y con muchísima ansiedad y he tomado nota de todo. ¿Has convenido alguna señal? No. ¿Y las condiciones? Será una cita a oscuras. Le he dicho que no podré estar más de unos minutos porque vendrá conmigo una criada que estará esperándome creyendo que voy allí por mi hermano. Buena idea. Llama a Mariana. ¡Mariana! ¡Mariana! Quiero que conozcas a Isabel. Ella va a ser una buena amiga para ti. Así lo deseo, Mariana. Isabel va a contarte algo a solas. Os esperamos aquí, pero sed breves. La noche se acerca. Vamos. El poder está hostigado por millones de miradas pérfidas que inventan patrañas y rumores contra él, acusándole de loco, deformándole. Y no siempre sin razón, padre. ¡No siempre sin razón! Hija. ¿Hay acuerdo? No solo hay acuerdo, sino que habéis encontrado un soldado para vuestra guerra. Si vos lo aprobáis, yo acepto. Yo lo apruebo y lo suplico. Cuando terminéis, no olvidéis decirle en voz muy baja, ahora acordaos de mi hermano. No lo olvidaré. Vámonos ya. Antes de recoger, aún hay que sembrar. Y que lo diga, padre. ¡Yo os acompañaré! ¡Cuánto cariño, alcaide! Mañana temprano han de morir Claudio y Bernardino. ¡Tráeles aquí ahora mismo, carnicero! ¡Claudio! ¡Bernardino! ¡Venid aquí! Ten preparados el hacha y el tajo para las 4 de la mañana, ¡hijo de puta! Yo también estimo, alcaide. ¿Por qué no viene? ¡No son horas! Bernardino es un barril de vino y Claudio habrá hecho lo propio. Se ha emborrachado. Debe ser difícil dormirse sabiendo que es la última vez. Ya. ¿Y cuando se le va a cortar la cabeza a un inocente? Se duerme mejor. Hago mi trabajo, alcaide. Ya. ¡Pero se puede dormir! Le robaré un poco de vino a Bernardino. Toma. Esta es la orden de sus muertes. ¡Vamos! ¡Ya puedes irte a beber! ¡Maldito verdugo carnicero, hijo de puta! ¡Beberé a su salud, mi muy querido alcaide! ¡Ay, ay, 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 ay! No tengo nada contra él. Pero no puedo dejar de verle como un gran saco de mierda.
es medianoche. Oigo sonidos extraños en mi cabeza. Y el frío, tan impropio de una noche cálida. La oscuridad convoca lo mejor y lo peor de la vida. Es refugio del amor apasionado, del sueño que repara las heridas del día, pero también despierta el diablo que habita en cada hombre, que se esconde en la oscuridad de su lecho, no para gozar del amor, no, sino para forzar. Amo y temo a la noche. Me gusta más pensar en mañana. Pero la noche no es mañana, es su camino necesario. Por eso duermo pronto, para sortear la noche, para sobrevivir a su incertidumbre. Algo me dice que no hay mañana para Claudio. Pero ahora es de noche. Estoy despierto aún y, después de todo, mañana será otro día. ¡Voy, voy! ¡Voy! ¡Ya voy! Bienvenido, padre. ¿Qué os pasa? ¿No tenéis buen aspecto? Espero el indulto de Claudio. ¿No ha venido nadie? Nadie. ¿Ni Isabel? No, señor. Llegarán pronto. ¿Hay indulto para Claudio? Hay esperanza. Ángelo es terrible. Ángelo aplica la ley. La ley, la ley. No siempre lo legal es justo. Eres un buen alcaide. No es habitual que un hombre de tu rango sea sensible al dolor humano. Quizá vos sepáis algo. Espero noticias antes del amanecer. Yo creo que no habrá contraorden. Además, Ángelo ha empeñado pública y tozudamente su palabra. ¡Voy, voy! Voy a abrir. Era un mensajero del señor Ángelo. ¿Qué noticias hay? Esta carta. Leámosla. Alcaide, aunque te digan lo contrario, Claudio debe ser ejecutado a las 4 de la mañana y Bernardino por la tarde. Para mi tranquilidad, envíame la cabeza de Claudio a las 5. Cumple con tu deber y piensa que de ello depende mucho más de lo que parece. Si no lo haces como te ordeno, te expones a un castigo similar. ¿Quién es ese Bernardino? Un asesino natural de Bohemia. Lleva preso 9 años. ¿Demostrado? Incuestionable. Se ha arrepentido. Las borracheras no le han dejado tiempo. Alcaide. Señor. Veo en tu frente que eres un hombre honrado y leal. Así que voy a arriesgar todo mi plan confiando en ti. Escúchame bien, alcaide. Claudio no es más culpable ante la ley que Ángelo. ¿Lo entiendes? Lo intento. Para probarte lo que digo necesito 2 días, pero es preciso que me hagáis un favor urgente y peligroso. ¿Qué favor? Aplazar la muerte de Claudio. ¡No puedo hacerlo! Debo entregar la cabeza a la hora prevista, o será mi cabeza la que ruede con gran placer para el verdugo. Mi hábito debería tranquilizarte. Ejecuta a Bernardino y entrega la cabeza a Ángelo. ¡Que no, señor! ¡Que no! ¡Que Ángelo conoce a los dos! ¡Reconocerá la cara de Bernardino! ¡Tonterías! La muerte nos iguala mucho. Le rapas la cabeza por expreso deseo del reo. Es muy habitual. Si hay algún problema, yo te defenderé con mi vida. ¡No, no, no, no! ¡Perdóneme, padre! O va contra mi juramento. ¿A quién juraste? ¿Al duque o a Ángelo? ¿Al duque? ¿Y si el duque aprobara tu comportamiento? ¿Eso es posible? Posible no. Seguro. Este es
su sello y su letra. ¿Los reconoces? Sí, sí, conozco ambos. Esta carta anuncia el regreso del duque de aquí a 2 días. Ángelo no lo sabe. Lo que sabe por otras cartas es contradictorio. Que el duque ha muerto, que ha ingresado en un monasterio. Mentiras para desconcertarle. Amanece. ¿Qué está pasando, padre? De momento nada, pero pronto se sabrá todo. Ahora lo importante es que el verdugo ejecute a Bernardino para así poder salvar la cabeza de Claudio. No siempre lo legal es justo, tú lo has dicho. No te arrepentirás, te lo prometo. ¡Vamos! ¡La noche se agota! Sí, por fin. Vamos. ¡Bernardino! ¡Bernardino! ¡Levántate, que tengo que cortarte la cabeza! ¡Cierra esa bocaza sucia! ¡Me aturde! ¡Bernardino! ¿Quién eres? ¡El verdugo! ¡Ten la bondad de levantarte! ¡Tengo que trabajar! ¡De ninguna manera! ¡Tengo sueño! ¡Despierta, bestia! ¡Ya lo mirarás luego! ¿Qué pasa, verdugo? ¡Ponte a rezar! ¡Ha llegado tu hora! Me he pasado la noche bebiendo, ahora no me apetece. Es más agradable después de beber toda la noche, dormirás mejor, la mona. ¿Estás de broma? Mira, ahí llega el confesor, aunque este es broma. Este es Bernardino, padre. Hola, padre. Bernardino, empujado por mi caridad y sabiendo que pronto has de partir a un lugar mejor, te traigo consuelo, oración y ayuda. Eso nada, padre. Me he pasado la noche bebiendo y tengo resaca. Me niego a morir hoy, de ninguna manera. No puedes negarte, hijo. Te ruego que te despidas, que te bañes de lágrimas y que pienses en el hermoso viaje al paraíso. Padre, ¿qué parte del no entiende? Escúchame, hijo, vamos a ver. ¡Ni una palabra más! Si quiere hablar conmigo, venga a mi celda. ¡Que yo de aquí no me voy! ¡Lo ve, lo ve, lo ve, padre! ¡No hay manera! ¿Entonces qué? ¿Le mato o no le mato? ¡Ya te diré yo lo que tienes que hacer! Habría que matarle. ¡Sí, sí, padre! Estoy pensando... ¡Le mato! ¡Que te mato yo! Corta la cabeza, Bernardino, no. A Ragosín le cortas la cabeza y le traes aquí. ¿Al muerto? ¡Sí, al muerto! ¡Al muerto, al muerto! Padre... Esta madrugada ha muerto aquí un preso, un tal Ragosín. Se parece bastante a Claudio y no sé... Pero se me ocurre que podemos dejar en paz a Bernardino para que duerma la mona. Y cumplimos con Ángelo entregándole la cabeza de este Ragosín, ¿eh? ¡Eres sabio, alcaide! Hazlo rápido, que se acerca la hora fijada por Ángelo. Sí, lo haré de inmediato, padre, pero... ¿Qué hacemos con Claudio? Y sobre todo... ¿Qué pasará conmigo? Encierra a Claudio y a Bernardino en celdas secretas. En 2 días estarás a salvo de todo peligro. Envía la cabeza y vuelve a toda prisa. Tengo que tratar contigo asuntos que solo tú puedes escuchar. ¿Y si se entera Isabel? La mantendré ignorante de todo. Sí, pero va a pensar que su hermano ha muerto. Cuando sea oportuno sabrá toda la verdad. Y entonces la desdicha se convertirá en bendición. Tengo planes para ella. Confío en vos. Buenos días, dulce y bella Isabel. Ha enviado ya Ángelo el indulto de mi hermano. Ya lo ha liberado, pero de este mundo. Su cabeza cortada va a camino de casa de Ángelo. ¿Cómo? Sé prudente. ¿Prudente? No exageres tu sufrimiento. ¡Correré a arrancarle los ojos! ¡No te recibirá! ¡Hijo de puta! ¡No blasfemes! ¡Es mi hermano! ¡Era, Isabel, era! ¡Soy una miserable! No hables así, eres casi una monja. No lo soy, padre. Y dudo mucho que lo vaya a ser. Quiero que Ángelo muera. Y es un deseo profundo. Y ese deseo no tiene nada que ver con el deseo de una monja. Entiendo tus palabras, Isabel. No entiende nada. Me duele el alma. Confía al cielo tu causa. ¡Al cielo! ¡Que confíe en el cielo! Escúchale, Isabel. Nada de lo que ha dicho hasta el momento ha sido verdad. El duque regresa mañana. Deja de llorar. Lloraré en lo que me dé la gana. ¿Cuándo he dicho que llega el duque? Mañana. Si quieres acabar con ese infame, conseguir el favor del duque,
y que tu honra quede impoluta, tendrás que estar muy lúcida y entera. Quiero acabar con ese infame, lo demás me importa una higa. ¿Conoces a Fray Tomás? Yo lo conozco. ¿Y yo? Toma, Isabel, llévale esta carta. Dile que quiero verle esta noche en casa de Mariana. Le contaré lo ocurrido contigo y con ella. Él te presentará ante el duque mañana. Cógela. Cuando eso suceda, no puedes dudar. Acusa a Ángelo con firmeza. Desenmascárale ante el pueblo y ante el duque. Si el duque se posiciona contra ti, no desesperes. Al final todo saldrá bien y serás feliz. ¿Y usted? Yo no estaré. ¿Por qué? Mis votos me lo impiden. Isabel, vete ya. Y no derroches ni una lágrima más. Voy contigo, Isabel. Tú te quedas conmigo, Lucio. ¿Es una orden? Digamos que es un deseo. Hay que ver lo que pueden unos votos. ¿Mucho? Así que no podréis estar mañana a la recepción del duque por prescripción de Dios, nuestro señor. Lo mismo el duque se enfada. El duque te va a dar muy pocas gracias por sus historias y por las tuyas, porque no le retratan. No conocéis al duque tan bien como yo. Si tú lo dices... Es mucho más cazahembras de lo que pensáis. Si tú lo dices... ¡Lo digo! Adiós, Lucio. ¡De eso nada! Os acompaño. Aún os puedo contar muchas más historias del duque. Una vez me citó por dejar preñada a una muchacha. ¿Hicisteis tal cosa? Ya lo creo. No lo recuerdo. ¡Claro! ¡No sois el duque! Tu compañía es más chistosa que honrada. Prefiero ir solo. Juro que os acompañaré hasta el final. Si os molesta la indecencia, la dejamos para luego. ¡Eres una lapa, Lucio! ¡Sí, padre! ¡Soy una especie de lapa! ¿Padre? ¡Padre! ¡Padre, no se habrá metido en el órgano! ¡Que se puede electrocutar! ¿Padre? Que ha hecho aplicar con rigor la ley contra la lujuria. Ha violado a una joven pura, a una novicia. He matado a Claudio. Se habría vuelto contra mí. Y con el tiempo hubiese vengado la afrenta de su hermana. Pero basta que burlemos nuestros principios una sola vez para que ya nada marche derecho. Una mentira empuja a otra. Un delito a otro más. Un mal paso a una cojera. Y todo se tuerce para siempre. Isabel, ¿estás preparada? No lo sé. ¿Habéis enviado las cartas a Ángelo y Escalo? Lo he hecho. ¿Y cómo han reaccionado? Cada carta que nos envía contradice la anterior. De modo más confuso y delirante. Quiera Dios que su razón no esté dañada. Esto es una locura. ¿Qué va? Solo es un juego. Cuando nos veamos a las puertas de la ciudad, actuaréis según lo pactado. Si algo pareciera sorprenderte, reaccionaréis con libertad, pero sin saliros del plan concreto. ¿Me pides que mienta? Yo no lo llamaría mentir. Mentir me repugna, pero Fray Ludovico me pide que lo haga para ocultar la treta. Hazle caso, Isabel, tu hermano ya no está, pero todavía podemos desenmascarar a Ángelo. Me dice que si me lleva a la contraria defendiendo a Ángelo, que no me extrañe, que... ¿Cómo lo ha llamado? Es una medicina amarga con buen fin. Una trola. Ni más ni menos, una trola. Todo es una gran trola. ¡Claudio no es una trola! No, Claudio no. ¿Pero por qué quiere que nos encontremos con él a las puertas de la ciudad? Para devolverle el poder, dice. ¿Pero por qué a ti, precisamente? Ni idea, Ángelo, yo qué sé. ¿Pero te pasa algo? No, nada, nada. Si alguien quiere pedir la reparación de una injusticia, lo hará allí mismo, en plena calle y ante toda la ciudad. Muy teatral todo. ¿Pero por qué? Porque quiere, es el duque. ¡Hace lo que quiere, es el duque! Claro, claro. Ya está avisada la ciudad para que acudan a recibirle. Voy a prepararlo todo. ¿Dónde estarán colocadas Isabel y Mariana? Tranquila, Isabel, estaremos colocadas frente al duque. No podrá pasar sin vernos. Con estas pintas nos van a mirar hasta los ciegos, pero el duque... El duque es el tuerto en el reino de los ciegos. Por fin me he deshecho del disfraz de fraile. Por fin has recuperado el disfraz de duque. ¡Soy el duque! Eres un disfraz. ¿Estás preparado? ¡Sí! Solo la verdad me puede salvar de tanta mierda. Pero prefiero la cojera a la verdad. La timidez y el recato frenarán la denuncia de Isabel. ¡Ahí está el buque! ¡Ahí está Isabel! ¡Ahí está Ángelo! ¡Ese déjamelo a mí! ¡Ahí está Escalo! ¡Ahí está Fray Tomás! ¿Dónde está el alcaide? Esa que se tapa la cabeza, ¿quién es? ¡Aquí tendría que estar mi hermano Claudio! ¡Ahí está Lucio! ¡Y aquí está... ¡Nos! ¡O sea, yo!
Vaya, eco, que es lo principal, ¿no? ¡Ah! Por favor, por favor, levantaos. Y vosotros podéis permanecer perfectamente sentados en vuestras butacas. ¡Feliz regreso tenga vuestra alteza! ¡Escalo! ¡Qué alegría verte! Señor. Ángela, un abrazo, qué bien te veo. Lo mismo digo, señor. Muchas gracias a los dos. Me han hablado muy bien de vosotros y de vuestro sentido de la equidad en la aplicación de la justicia. Os lo agradezco y añado a mi agradecimiento el de todo el pueblo de Viena aquí presente. Mientras he de decidir una recompensa mayor para vosotros. No sé, estoy pensando en cosas importantes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¡Oh! ¡Una embajada en la OCDE! Dadme tiempo, tengo que consultar la lista de espera. ¿Contentos? Acrecentáis mi lealtad. ¡Y la mía, y la mía! Escalo, escalo, acércate a este otro lado. Sois buenos apoyos y es bueno que el súbdito vea nuestra unión. Ahora sí, podemos empezar. ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! Querido pueblo de Viena, sabéis que he tenido que ausentarme y que en mi ausencia el señor Ángelo, con la ayuda de nuestro querido Escalo, ha mantenido el orden en la ciudad y ha aplicado las leyes con todo mi poder. Por eso justicia, os convoco a... ¡Justicia, señor Duque! ¡Dignaos a escuchar a una víctima cuyo agravio requiere justicia! Bien, es punto agravio, pero sé breve. Aquí el señor Ángelo hará justicia. Noble duque, me pedís que pida reparación al demonio. Señor, me temo que ha perdido la razón. Esa voz a quien me dirijo, escuchadme, por favor. ¿Qué pasa, Ángelo? Me pidió que indultara a su hermano, que fue ejecutado conforme a la ley. ¿Conforme a la ley? Está resentida. Todo lo que diga será duro e increíble. Increíble puede parecer, pero es muy cierto. Que sea un perjuro no es increíble. Que sea un asesino no es increíble. Que sea un hipócrita. Un violador de mujeres. ¿No es de lo más increíble? Es mil veces increíble. Pues es mil veces cierto. Pobrecilla, la muerte de su hermano la ha trastornado. ¡Lleváosla! No, os pido que no rechacéis mis argumentos pensando que me he vuelto loca. No deis por imposible lo que parece improbable. No es imposible que el más perverso infame de la tierra parezca tan cauto, grave, justo y perfecto como él lo parece. Con sus ropajes, insignias, títulos y formalidades. Él es un archi infame. No os neguéis a la razón porque haya incongruencia y que vuestra razón ayuda a que aflore una verdad oculta, enterrando un engaño que pasa por verdad. Sin duda, muchos cuerdos demuestran menos razón. Habla. Soy la hermana de Claudio, condenado por fornicación. Palabra grande y fea para un delito de amor al que solo faltaba la bendición del matrimonio. Ahí está su juez y su condena, que fuese decapitado. Yo estaba a punto de entrar como novicia en un convento cuando recibí aviso de mi hermano por parte de un mensajero, su amigo Lucio. No. ¡Soy yo! ¡Eso es! Con la venia, señoría. Me envió Claudio a pedirle a Isabel que intentase ablandar al señor don Ángelo el Austero, para lo cual le pedí que usara todas las armas que posee una mujer como ella. Ya sabe, hermosa, joven, ¿Lucio? Sensual... ¿Qué? ¡Nadie te ha mandado a hablar! No, Alteza, ni callar tampoco. Pues ahora yo te lo mando. Me callo, me callo. Continúa. Lucio ya ha contado parte de mi historia. Bueno, me falta el convento. Nada, 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 no te falta nada. Nada, nada. Continúa. Ahorraré los detalles de cómo rogué, imploré y me arrodillé. De cómo se negó y cómo respondí. Porque sería largo y paso a exponer el triste resultado de tanta humillación. Me dijo que solo salvaría la vida de mi hermano si sometía mi cuerpo a su lujuria ardiente, insaciable y asquerosa. ¡Vamos, que se la quería ¡Lucio! Beneficiar! Por favor, continúa. Lloré y dudé, más que en toda mi vida. Pero el amor por mi hermano venció y me entregué a este cerdo chantajista, impotente, señor. Que esa misma noche, mientras desahogaba su lujuria conmigo, mandaba cortar la cabeza de mi hermano, faltando a su palabra. ¡Es inverosímil! Es tan inverosímil como cierto. O no sabes lo que dices, o te han utilizado para ensuciar el honor de un hombre inmaculado. Si él hubiera cometido ese delito, no habría matado a tu hermano, por si era medido por la misma vara. Ya. ¿Quién te manipula? ¿No me creéis? No. Entonces, ignorada y humillada, me voy. Te vas, pero a la cárcel, Escalo. ¿Quién te paga para que cuentes semejantes patrañas? Nadie me paga ni me ordena. Me aconseja un fraile, que ojalá estuviera aquí. ¿Cómo se llama? Fray Ludovico. ¿Quién lo conoce? ¡Yo, señor! Es un cotillo, no me gusta. Si no llega a vestir hábito, le habría zurrado, bien zurrado, por insultaros en vuestra ausencia. Es un fraile sinvergüenza, un tipo ruin. ¡Buscad a ese fraile! Anoche mismo estaba con Isabel en la cárcel. Dios bendiga a vuestra alteza.
Esta mujer acusa injustamente a vuestro delegado. El señor Ángelo no ha tenido ningún contacto impúdico con ella, os lo aseguro. Es lo que me imaginaba. ¿Conocéis a ese tal fray Ludovico del que habla? Le conozco. Y es varón, devoto y santo. No se mete en lo mundano, ni es un ruin como este hombre lo presenta. Y a fe mía, nunca hubiese injuriado a vuestro alteza. Señor, es un faltoño, os tiene manía, de verdad. Ya vendrá él para esculparse. Pero ahora, señor, está enfermo y me ha pedido que venga para hablar en su nombre y exponer lo que es verdad y falsedad en este caso. Respecto a esta mujer, y en descargo del señor Ángelo, tengo una testigo que la va a desmentir de plano. ¡Pues oigámosla! ¡Seré neutral! Ángelo, tú mismo serás juez en tu propia causa. ¡Descúbrete! Señor, no enseñaré mi rostro mientras mi esposo no lo mande. ¿Eres casada? No, señor. ¿Entonces eres viuda? No, señor. ¿Entonces eres doncella? Tampoco, señor. ¿Entonces no eres nada, ni doncella, ni casada, ni viuda? Será una golpa, señor. Muchas de ellas no son ni doncella, ni casada, ¡cállate, imbécil! Me callo ahora mismo. Señor, reconozco que no estoy casada y reconozco que no soy doncella. He conocido a mi esposo, pero mi esposo no lo sabe. Estaría borracho, porque si no, no se entiende que se... ¿Por qué no te callas? ¡Me cuesta! ¡Ya lo veo! Pero vamos a ver, ¿qué pinta Ángelo en todo este lío? Señor, quien acusa a Ángelo de haber fornicado con ella está acusando igualmente a mi esposo de adulterio en una hora en que le tuve yo entre mis brazos en plena unión amorosa, lo juro. Pero vamos a ver que yo me entere. Estás hablando de alguien más, además de Ángelo. No, señor. Pero vamos a ver, estás hablando de tu esposo. Exacto, señor, que es Ángelo, quien cree que no conoce mi cuerpo, pero cree conocer el de Isabel. Es una trampa. Enseña la cara. Lo manda mi esposo y me descubro. ¿Mariana? Cruel. Esta es la cara que, según jurabas, adorabas. Esta, la mano que se entrelazaba con la tuya durante nuestro compromiso. Y este, el cuerpo que robó la cita a Isabel y te dio placer en el pabellón de tu jardín, aunque la imaginabas a ella. ¿Conoces a esta mujer? Carnalmente, quiere decir. ¡Ya basta! ¡Soy una tumba! Señor, admito que conozco a esta mujer. Hace 5 años se habló de matrimonio entre ella y yo, pero se abandonó la idea. En parte porque la dote resultó inferior a lo acordado, pero sobre todo porque su liviandad dañó su honra. ¿Dónde dices se habló de matrimonio? ¡Di más bien, yo le juré matrimonio! ¡Miente! Y en esos 5 años jamás hablé con ella, ni la vi, ni supe nada de ella. ¡Doy mi palabra de honor! ¡No! Hasta que hace 2 noches me convertí en su esposa en cumplimiento de su propio juramento. Si no es así, que me quede aquí clavada como una estatua de mármol. Esto ha dejado de ser divertido. Señor, dadme poder para juzgar fuerte entre la novicia y la ramera. Han agotado mi paciencia. Estas no son más que instrumentos en manos de alguien perverso que las dirige contra mí. ¡Claro! ¡Claro, Ángelo! ¡Muy bien! Decide el castigo libremente. Tú, fraile insensato, y vosotras, cómplices de esta patraña, preparaos a decir toda la verdad. ¡Y que traigan también al otro fraile! Señor, creo saber dónde se encuentra. ¿Y qué esperas para traerlo? Señor, sois vos. ¡Vos! ¡Nos! ¡Nos! Tengo que ausentarme, pero volveré rápido. En la ausencia del duque, yo continuaré con los interrogatorios. ¡Lucio! Ahora te tocará a ti dejar claro que ese fraile es un granuja. ¡Eso dijiste! Un granuja como no hay otro, mira. Lo juro. Muy bien. Continuaré con Isabel. ¿Por qué no sigue el señor Ángelo? Creo que es mejor que lo haga yo. Yo creo que es mejor que siga el señor Ángelo. A ver, Isabel, ¿habéis oído a esta dama negar cuanto habéis dicho? ¿Eh? ¿O no? ¡Ahí llega! ¡Ese es! ¡Ese es el granuja del que os hablaba! Perfecto. Empezaré con el señor. ¿Incitasteis vos a estas mujeres a incitar al señor Ángelo? ¡Es falso! ¡Lo han confesado! ¡Sigue siendo falso! ¿Sabéis dónde estáis? ¡Es el duque quien debe oírme! ¡En su ausencia, nos! ¡Somos el duque! ¡El acusado impartiendo justicia! ¡Esto me suena! ¡Pobrecilla! ¿Veis cómo es un granuja? ¿Incitáis a estas mujeres a injuriar a un hombre honorable? ¡Y además tacháis al duque de injusto! ¡Vamos a descoyuntarte los huesos! ¡Hasta saber tus intenciones verdaderas! ¡Alcaide! Tranquilo, cuasi duque. El duque no se atreve a estirarme a mí de este dedo, como no lo haría con uno suyo. Como observador, ¿a quién viene he visto hervir y bullir la corrupción hasta desbordar la olla? Leyes para todo, pero no para todos. Esto también me suena. ¡Injurias al Estado! ¡Alcaide! ¡A la cárcel!
Lucio, este es el hombre del que hablabas, ¿verdad? Este mismo. ¿Y qué tienes que declarar en su contra? Acercaos, maese Tonsuras. ¿No me conocéis? Claro que os conozco. Os he visto varias veces desde que llegué a la ciudad. En realidad no he dejado de veros. ¿Ah, sí? Entonces recordaréis lo que dijisteis del duque. ¡Perfectamente! ¡Ah, sí! Entonces recordaréis que dijisteis que el duque era un rijoso, un bobo y un cobarde. ¡Eso lo dijiste tú y cosas mucho peores! ¡Maldito mentiroso! Afirmo que amo al duque como a mí mismo. ¡Ay, cómo el infame se arrepiente ahora, después de sus injurias! ¡Con este no hay que hablar! ¡Alcaide! ¡A la cárcel con él! ¡Alcaide! ¿Por qué no me haces ni puto caso? Te he pedido 3 veces que le detengas y tú como el que oye llover. ¡Alcaide! ¡Ya lo hago yo! ¡Quieto, señor! ¡Quieto! ¡Quieto, señor! ¡Quieto! Lucio, ¡quieto! ¡Ayuda! ¡Ay, pero vamos, señor, a ver! Pero, ¡vamos a ver esa tonsura, Bill! Pero si se le mueve el pelo de este lado, te vamos a rapar del todo. Te enseña esa cara de alimaña, de granuja. ¡Ay, joder, qué bruto eres! ¿Yo qué iba a saber? Eres el primer canalla que hace a un duque. Lo dudo, pero de tú a vos, y como ya he dicho en más de una ocasión, cuculus non facit monacum. Traduce, Lucio. Que el hábito no hace al monje, escalo. Aunque por otra parte me pregunto si un traje hará a un duque. Y yo, señoras y señores, en fin, entre tanta confusión, dudo de mi posición. Me vuelvo a mi rincón. ¡Tú no te mueves de aquí, pedazo de señor! El fraile y tú tenéis una charla pendiente. Fraile, duque, duque, fraile, fraile. ¡A qué te pego! ¡A que me callo! ¡Ángelo! ¿Tienes algo que alegar? Nada. Que mi confesión sea mi juicio. La muerte es el único perdón que os pido. No, no, no. De eso nada. Mariana, acércate. ¿Prometiste a esta mujer ser su esposo? Sí, señor. Despósanos al instante, Fray Tomás. Yo os declaro marido y mujer. Podéis besaros. ¿Ya? Ya. Cumplida la promesa de matrimonio, yo te juzgo por corrupción y lujuria en los siguientes términos. Con la medida en que juzgáis, seréis juzgados. Mateo 7.2. Paga por Claudio, muerte por muerte. ¡Bien! No. A ver, un momento, señor conde, duque, magnánima presencia. ¿Así que me habéis metido en todo este lío para dejarme viuda? Bueno, el malo es el malo. Vale, no es un ejemplar modélico, es más, es un canalla, pero ahora es mi canalla. Ya, pero yo te casé con él para salvar tu honra y para que pudieses heredar sus bienes. Podrás volver a casarte. Yo no quiero volverme a casar. ¿Ah? Con este me vale, y con su dinero y con la posibilidad de martirizarle el resto de mi vida. ¿Mm? Si a vos no os parece mal. Lo que Dios ha unido en la viña, que no lo separe el hombre ahora. Fray Tomás, ya hablaremos, no es, ya hablaremos. No, que hay, matar es pecado y es pecado, no lo puedo probar. Fray Tomás, por favor, que hablaremos, ya hablaremos. Que sea en confesión. Escalo, llévatelos de mi vista. Vamos. Y ahora vamos con... ¿Quién vamos ahora? ¡Lucio! Ah, ¡Lucio! 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 ¡Duque, duque! ¡Duque! Tú que me llamaste tonto, necio, demente, cobarde, me dijiste que estaba entregado a la lujuria con una mendiga. Los viernes por la tarde. ¡Exactamente! Y que empinaba el codo. ¡Eso dijiste, sí! Sí, lo dije. ¿Por qué me refiero yo de ti semejantes halagos? Pues no sé, por seguir la tradición popular. Ya sabe, majestad, todo el mundo conoce de algo al rey. No sé, un encuentro fortuito, una foto, un selfie. ¿Ah, sí? Todos. Sabemos sus secretos más íntimos. Como ya le dije, nada como conocer a un duque para poder adularle. Ahora bien, si usted quiere que lo retire, yo lo retiro, lo que queráis. También me dijiste que te dejaste, que quedaste, que dejaste preñada a una mujer. Yo no lo dije. ¿Y que no te casaste con ella? No, lo dijo Madame Overdon, la doña de las casas de putas. Ah, ya sabe, no tiene ningún tipo de... Voy a ahorcarte, charlatán. Prefiero un azote. Ah, vale, primero te azote y después te ahorco. O bien te casas con la que preñaste. Yo os hago duque y vos a mi cornudo. No basta con un azote. ¡Señor! No entiendo nada. El asesino de mi hermano no muere y se va casadito. Y Lucio, el amigo de mi amigo, el que me ha ayudado junto a Fray Ludovico... ¡Tu fraile ahora es tu duque! ¡Cuestión de traje! ¡Lucio! Pues eso, que no entiendo nada. Isabel, comprendo que pese en tu alma la muerte de tu hermano, pero te preguntarás por qué yo no desvelé mi poder oculto y le salvé. Pero su muerte llegó tan repentina que ¡ras! Se cargó todo mi plan. Tu hermano descansa ahora en paz, sin temor a la muerte. Su vida ahora es mejor vida que vivir temiéndola. Tu hermano sí es feliz, que sea tu consuelo. ¡Y un cuerno! Mi hermano está muerto y yo me pasaré la vida pensando que me pidió que le salvara y me negué.
Y respecto de vos, efectivamente, pudiendo ejercer el poder con justicia, ¿qué hacíais disfrazado? Lo que yo te decía, hijo mío. Bueno, Fray Tomás, ya hablaremos, que no estamos en confesión y pudiera ser que me cabreara con usted. ¡Alcaide! 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 ¡Señor! ¡Alcaide! 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 ¿Cómo es que Claudio fue decapitado a una hora tan insólita? Así fue ordenado por el señor Ángelo. Y luego con Fray Ludovico. O sea, por vos ideamos la manera de salvar a un preso. Pero bueno, señor, todo esto es ridículo. Vos conocéis toda la historia y yo me estoy volviendo loco. Tráelo aquí. Hay muchas maneras de hacer el amor. Paga tus maneras. ¡Claudio! Isabel, si se parece a tu hermano, por él queda perdonado. Y por tu dulce causa, y si me das la mano, él también será mi hermano. ¿Qué? No, hombre, que no. ¿Pero por qué no? Pues porque no. Pero vamos a ver, Isabel, yo soy el duque, déjame acabar la comedia como es debido. Yo soy Isabel y no he vivido toda esta aventura para acabar atada una mano que no elija yo, ya está bien. Si Shakespeare levantara la cabeza... Si Shakespeare levantara la cabeza, reescribiría el quinto acto de esta comedia, no le quepa duda. Bueno, pues vosotros veréis porque yo me veo incapaz de terminarla. Aquí a mí no me hace caso ni el tato. No se preocupe, que yo le ayudo. ¡No me cabe duda! ¡Oh! En fin, querido pueblo de Viena, que basta un traje para parecer que somos lo que no somos. Y así nos ponemos traje y corbata para parecer serios, honestos y modélicos. Hasta que un desliz, guasa y discreto, o una becaria, no nos despoja del traje. Vamos, que... Ma Diana decide libremente quedarse con Ángelo. Ella sabrá. Claudio vive y podrá quedarse y casarse con la hermosa Julieta. Mantendrán abiertas sus casas de putas para el cortijo de los de abajo, para los taimados de espíritu, los vagos prácticos, los tímidos y redentos. Además, les hablo claro que está perdido, pero no por ello dejará de ser. ¿Quién es? Siempre junto al poder, siempre junto al duque, que es duque, y como es duque, se quiere quedar con la hermosa, valiente y obstinada Isabel para él. Pero azares de la vida, Isabel se quiere meter a la monja. O al menos no la hemos oído decir lo contrario. Y yo lo siento, porque ya se sabe. Todo lo que se pueda comer en los humanos, que no se lo coman los gusanos. Vamos, que el convento no es lugar para encerrar tanta vida. Pero bueno, cada una con sus calaunadas. ¿No? Ay. Aunque, si por mí fuera... Llamaría a Freud para reescribir el quinto acto de Medida por Medida. ¡Oh! ¡Qué bonito es el amor! Cuando hacemos el amor. Ah, 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 ah.
venido a esta vida a sufrir por